Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Hi, teacher. Hi. Good to see you again. Let me adjust the camera. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien. Todo tranquilo. Gusto verlos. Excellent. <laughs> okay. Un gustazo verlos. Bueno, eh, vamos comenzando por acá nuevamente. Y voy a compartirles eh, algunos detalles aquí ahorita, que son de rigor, ¿verdad? Son los mismos que compartimos al inicio del primer nivel, pero bueno, hay que hablarlos de todas maneras. Eh, es sumamente importante que estemos bien sabedores de todos los pormenores, todos los detalles del nivel. Así que ah, acabamos. Eh, me avisan si pueden ver la pantalla, por favor. Me confirman. ¿Pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? Eh, sí, sí, sí puedo. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, nuevamente me presento, ¿verdad? Creo que la mayoría ya me conoce, pero para los que no, en caso que haya participantes nuevos, mi nombre es Iván Doñang, soy licenciado en idioma inglés, opción enseñanza, y también poseo... ¿Verdad? A una acreditación por parte de ISAFORP en un curso de didáctica y planificación, lo cual me acredita, ¿verdad? A impartir cursos de ISAFORP, o en este caso, los que proporciona a, a través de inglés corporativo. Eh, como experiencia laboral, he sido facilitador del idioma inglés desde el año 2005, así que ya tengo un par de añitos haciendo esto. Vamos aquí rápidamente. Eh, sabemos que tenemos un grupo de WhatsApp. Por supuesto, esta es la dirección, pero a todos han recibido un correo en el cual aparece, ¿verdad? Así que, bueno, el grupo tiene algunas reglas, como ya lo hemos dicho anteriormente. Lo primero es, el primero es, perdón, always keep to the purpose of the group. ¿Qué significa esto? Que siempre tenemos que apegarnos al propósito del grupo. ¿Cuál es el propósito del grupo? Es servir eh, de apoyo para nosotros meramente de forma académica. ¿De acuerdo? Significa que por ahí podemos ventilar nuestras dudas. Si existe algo que no nos está saliendo bien en la plataforma, lo podemos poner ahí, etcétera, etcétera. Pero no es verdad para, digamos, temas que no tienen nada que ver con la clase. No es para compartir memes, no es para mandar TikToks, no es para nada de eso. Aunque me digan, mire, teacher, pero está en inglés ¿va? para que aprendamos. Sí, puede ser, pero no se utiliza para eso. Es estrictamente para temas del grupo únicamente, del curso que estamos empezando el día de hoy. Lo segundo, be polite and respectful to each other. Sea respetuoso, ¿verdad? Y amable el uno con el otro, ¿verdad? Y all questions will be answered during class. Todas las preguntas se resuelven durante la clase. Significa que usted puede ventilar sus dudas por ahí, pero por lo general no se utiliza eh, el grupo de WhatsApp para, digamos, dar retroalimentación. Yo ahí miro el, el grupo, ¿verdad? Yo veo cuáles son sus dudas y luego yo trato en la clase de solventarlas, de manera que no solamente aprenda la persona que está preguntando, sino que aprendamos todos. Así repasamos y aprendemos juntos. Tareas y evaluaciones. Ya sabemos que es necesario obtener el 85% de promedio en tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, eh, ya estamos familiarizados con la plataforma, ¿verdad? Es. Aquí se lo voy a mostrar. Si me permiten un instante, porque la página, bueno, ya la conocen, es un poquito lento para cargar. Vamos acá, curso. Aquí la tenemos, está dividido en cinco secciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada sección, usted sabe, entra por aquí. Por ejemplo, en este caso, My Sister Works. Bueno, ahí decía. <laughs> ok, y. Eh, está dividido. Aquí puede darle clic usted a cada una de las secciones en las cuales aparecen los objetivos, ¿verdad? Aparece eh, información importante, todo proveniente del manual que también pueden descargar de acá. Aquí está. Aquí donde ven Students Manual P2, ahí le dan clic ustedes, aquí donde estoy yo señalando, y ahí pueden descargar el manual en formato PDF. Igual el manual yo se los proyecto aquí en clase, así que no, de todas maneras aquí lo vamos a ver, junto con cierta información adicional, ¿verdad? Que bueno, me gusta a mí pasarles a todos para que tengamos un poco más, o sea, para no tener únicamente... Eh, lo, que, lo que está en el manual, sino también ir un poco más allá y así profundizar un poco más en los temas. Entonces, en esta sección tenemos objetivos, ¿verdad? Eh, vocabulario, en este caso, uh, otro objetivo nuevamente, ¿verdad? Hay videos, por supuesto, y luego están estas partes que son los Knowledge Check. Esos Knowledge Check son básicamente los ejercicios que comprueban, ¿verdad?, que usted está asimilando los objetivos eh, del curso. Estos eh, ejercicios, como ya sabemos, eh, usted lo resuelve, luego le da clic ahí donde dice eh, envía las respuestas y en algunas ocasiones, pues bueno, si lo hemos hecho todo correctamente, pues nos va a salir todo bien. Pero si a usted no le ha salido bien el ejercicio, ¿verdad? Si de pronto uno, dos, tres, cuatro, las que sean, no las obtuvo buenas, usted puede repetir el ejercicio tantas veces como sea necesario hasta que le salgan todas buenas, que es una ventaja que tenemos acá, ¿verdad? No es como ir a la universidad, no es como en el colegio, que de pronto hacemos un ejercicio, una tarea, un examen, nos sacamos cuatro y nos queda cuatro de nota. No, aquí usted dice, híjole, me salió aquí mal esto. Por ejemplo, aquí tenemos este, el 1.4. Usted dice, me salió malo tal y tal y tal y tal. Entonces, no hay problema. Vuelva a lo hacer hasta que le salgan todas buenas. Y cuando ya las tenga todas buenas, entonces esa es la nota que le va a quedar. ¿De acuerdo? Eh, Dicho esto, por supuesto, es que hagamos ahí un poquito el esfuerzo porque nos salga todo bien de la primera vez, ¿verdad? Pero si no es así, pues tenemos la oportunidad de seguirlo intentando. Y así continúa, ¿verdad? Eh, mi recomendación es siempre en la plataforma de aprendizaje es hagan todo. ¿Y qué significa hacerlo todo? Por ejemplo, está el Lesson Objective, eso va contando como parte del progreso. Hay que leerlo, ¿verdad? Solamente dice qué es y luego aparece un video. Dice Transportation, Vocabulary and Conversation. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Vea el video enterito, ¿verdad? Y también vea todo el transcript que aparece acá y haciendo eso ya le va a salir a usted el cheque verde aquí a la par que indica que ya lo completó y eso le va ayudando el nivel de digamos uh, se va acumulando digamos el nivel de lo que usted va completando en la plataforma y eso pues le ayuda también a pasar el nivel por supuesto bueno aquí está las tareas se encuentran en la plataforma son los ejercicios que le estaba mencionando y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase pero ojo este es un curso que es, es autodidacta. Es decir, el objetivo es que ustedes vayan adelantando en la plataforma por ustedes mismos. Aquí dice, puede adelantar contenido. Lo que vamos viendo nosotros en clase, por supuesto, solamente es un apoyo. Es un apoyo. Así que si usted puede adelantar contenido, mucho que mejor. ¿verdad? Aquí vamos a tratar de expandir un poco y explicar para que por cualquier cosa que no haya quedado claro en el proceso autodidacta suyo, pues ahí lo vamos solventando en clases. Tenemos una entrada aquí, chat. Ever Francis Albayero dice buenas noches, logré ingresar, bienvenido. Ya vamos a pasar a asistencia, por cierto, a diferencia del primer grupo, del primer curso, ¿verdad que tuvimos? Esta vez hay una lista de asistencia, así que tenemos que estar bien atentos porque se pasa al principio de la clase y luego al final también. Luego dice, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a InstaForbes semanalmente. Ocasionalmente en el grupo dicen, mire, se va a mandar el jueves, por ejemplo. Entonces, hay que estar listos con eso. Recordemos que las clases son de lunes a jueves, ¿verdad? Los días viernes no tenemos clase, a menos, por supuesto, que haya circunstancias extraordinarias que lo demanden. Pero, por ejemplo, esta semana no haya sueto ni ha sucedido nada extraordinario en el país, así que, por lo tanto, tendríamos clase hasta el jueves y luego el viernes descansa y descanso yo también material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital, por lo general la, la información in adicional que yo proporciono se las mando al grupo de whatsapp así que cualquier cosa que usted me diga, mire teacher eso no aparece en el manual, no aparece en el, en, en el folleto que podemos descargar no hay problema, yo se lo voy a mandar por medio de whatsapp, así que ahí ya tiene acceso usted a todas esas imágenes de material adicional ¿Cómo se va a llevar a cabo todo esto? Hay tareas y evaluaciones. En la semana número uno es un poco apretado lo que hay que hacer siempre en la semana número uno porque hay que completar la sección uno y la sección dos. Hacemos todo lo posible por ver ambas secciones en una semana. Es un poquito difícil, pero por lo menos la primera se completa en clase. Si nosotros no alcanzamos a completar la segunda, pues también es responsabilidad suya. Completarla por su propia cuenta y luego, posteriormente, nosotros pues, vamos a dar la retroalimentación necesaria aquí en clase. En okay. la semana número 2, vamos a completar la sección 3 y el midterm. Aquí les muestro en la plataforma nuevamente. Al terminar, digamos, al, al completar todas estas pequeñas mini secciones, llegamos a la última, usted le da siguiente y luego comienza la sección número 2. Aquí va a salir, aquí está, 2.0. Lo mismo va a pasar al pasar por cada una de ellas y al terminar. Usted le da siguiente y luego aparece la sección 3, 3.0. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Al finalizar la sección 3.0, usted le va a dar siguiente acá y ahí empieza el midterm. Aquí está. Aparece una sección de listening, una sección de complete the conversation, una sección de unscrambled sentences, otra de select the correct word y luego select questions to complete the conversations, y finalmente complete the conversations. Entonces son, como quiero ver, unos tres seis ejercicios que usted va a completar, y eso es el midterm. Entonces, ¿qué es el midterm? Es un examen de mitad de curso, ¿verdad? Es como que dijeran el parcial, ¿verdad? pero bueno, igual, no es tan serio, pues, porque ya sabemos que podemos hacerlo con todo el material a nuestra disposición, y puede repetirlo tantas veces sea necesario hasta que le salga todo bien, ¿verdad? Así que... Semana número 3, eh, tenemos la sección número 4, ¿verdad? Que seríamos, le damos clic acá, siguiente, y aquí comienza la sección 4.0, aquí pueden ver, entonces vamos a cubrir esta semana todo esto. Y luego tenemos la semana número 4, la sección 5 y examen final, de la misma forma, ¿verdad? Eh, Vámonos acá al último, aparece la sección cinco, 5, 5.0, la completamos, aquí al final nos vamos nuevamente, le damos siguiente, y luego... Aparece el final exam, que es parecido al midterm. Tiene secciones: una de listening, una de complete the conversation, choose the correct adverb, choose the correct meaning of WH question words, aparece use the correct use of can and can't, y luego fill in the blanks and complete the conversations. Usted tendría que resolver todo eso, ¿verdad? Eh, y eso le toma como nota de examen final. ¿verdad? De todas maneras, eh, si sienten que ahorita estoy explicando esto súper rápido, bueno, es, es básicamente la misma manera en que se trabajó el módulo 1. En caso que existan compañeros que no estuvieron eh, la vez anterior, pues igual, esto lo vamos a ir trabajando poco a poco. Así que nadie se abata ahorita y diga qué rápido va explicando, va volando el teacher. Voy volando porque primero tengo que hacer asistencia y segundo porque hay clase Entonces no puedo entretenerme demasiado acá, pero esa es la idea. Entonces así vamos, ¿verdad? Semana 1, sección 1 y 2. Semana 2 vamos a hacer la sección 3 y el midterm, la semana 3, la sección 4, y la semana 4 vamos a completar la sección 5 y vamos a hacer el examen final. Tiene que estar completo todo eso para que usted se gane su nota. Luego, tenemos normas de convivencia. Primero, el botón silencio, esto es bien importante. Si usted no está participando, no está hablando, entonces le voy a pedir que mantenga su micrófono apagado, porque si no, pues se escucha la interferencia de fondo y si digamos, digamos hay tres, cuatro personas que tienen el micrófono encendido, todo eso se mezcla y entonces se vuelve súper complicado recibir la clase y dar la clase en mi caso también, ¿verdad? Hay, hay demasiada distracción, mucha interferencia. Así que si no estamos participando, tengamos siempre... El botón de silencio, ¿verdad? Tengamos el micrófono en silencio más Luego, el nombre completo, esto es bien importante. Eh, Oscar Fusania dice: Good evening, teacher. Good evening, hola. Bueno, nombre completo, como esto es para controles de asistencia y para control de INSAFORP, se requiere que todos tengamos nuestro nombre completo al momento de ingresar a la clase. Aquí podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, aquí veo nombres de algunos. A ver, aquí me voy a ir a la lista de participantes. Por ejemplo, aquí veo, dice Carlos Edgardo Cruz González. Va, muy bien, Carlos Edgardo. Tiene justo sus dos nombres, sus dos apellidos, ¿verdad? Ahí está. Pero también tenemos otros compañeros que, digamos, solo ponen un nombre y un apellido. Entonces, eh, tratemos de evitar eso. Siempre cuando entremos, entremos con nuestro nombre completo. Si usted tiene dos nombres, dos apellidos, ponga los dos nombres y los dos apellidos. Si tiene tres nombres, ponga los tres nombres, ¿verdad? De manera que no haya confusión en ningún momento a la hora de tomar la asistencia y que quede verdad huella de que usted ha estado acá. Les digo esto porque ya me ha pasado que estoy en cursos que de pronto aparece, por darles un ejemplo, un nombre eh, X que se me viene a la mente, Flor Sánchez, digamos. Y resulta que hay dos Flor Sánchez. Sucede, <laughs> ya, ya ha sucedido. Y las dos se ponen Flor Sánchez, entonces ahí empieza un poquito la confusión, ¿no? Sabemos. Hay días que solo se conecta a una o solo se conecta a la otra, entonces no sabemos quién es quién. Y ahí eh, se, se vuelve un poco confuso. Así que por favor, tratemos siempre de ingresar con el nombre completo. Por acá estoy viendo, no lo voy a mencionar, pero sí estoy viendo algunos que solo entran con un nombre y un apellido. Procuremos evitar eso, de manera que no haya ninguna confusión. Luego tenemos uh, cámara encendida. Esto es importante, ¿verdad? Uno de los requisitos del curso es que tengamos la cámara encendida a todo momento. Si usted no puede mantenerla encendida porque, digamos, está ocupando el celular y a lo mejor no tiene acceso a Wi-Fi en este momento y está ocupando los puros datos, bueno, está bien, ¿verdad? Pero si tenemos acceso a Wi-Fi y todo, pues lo mejor es tenerla encendida, pues esto también es constancia de que aquí estamos. Recuerde que estas clases se están grabando, ¿verdad? Así que todo esto se va a subir a una lista de reproducción de YouTube, de manera que usted va a tener acceso a ellas y, digamos, usted se perdió la clase por algún motivo. Eh, la puede ver. Yo siempre al final, en, en la noche, ¿verdad? Cuando finalizo las, las clases, eh, subo cada video y luego usted tiene acceso a él, ningún problema, ¿verdad? Algo no le quedó muy claro, puede volver a ver el video. Si usted no estuvo en clase, pues, tiene acceso al video, ¿verdad? Y el video también nos sirve como evidencia ante INSAFOR de que la clase se ha dado y que usted ha estado presente. Por lo tanto, se recomienda siempre tener la cámara encendida. Así que si podemos, por favor, encendamos la cámara. Participación activa, muy importante. Yo quisiera hacer mucho hincapié en esto. Procuremos participar, ¿verdad? Yo no soy el tipo de maestro que le va a decir a alguien, por ejemplo, voy a agarrar a alguien aquí un nombre al azar, aquí que estoy viendo. Digo, bueno, Edith Consuelo, Represa Toledo, dígame usted la respuesta. No, no hago eso por lo general, ¿verdad? Porque eso siento yo que es como un poquito obligar a la gente. Y yo creo más que la gente debería hablar de manera espontánea, ¿verdad? Decir, hey, yo hago una pregunta así abierta, como cuando hay una piñata y todos recogen dulces algo así, verdad? Debería, verdad, los participantes del grupo decir, no, mira, yo quiero participar. Entonces ahí levanta la manita, el botón de levantar la mano. No me va a levantar la mano así porque lo más seguro es que no lo alcance a ver. Hay un montón de personas y no me aparecen todos en pantalla de una sola vez. Me aparecen solo cinco al mismo tiempo. Entonces eh, aprieta el botón ahí para levantar la mano, la mano eh, virtual. Y ahí inmediatamente me sale a mí que alguien quiere participar y yo le cedo la palabra. Pero tratemos de hacerlo. Yo siempre pongo este ejemplo. Aprender a hablar un idioma eh, es, es como eh, todo en la vida. O sea, usted puede, digamos, aprender a nadar. Usted quiere aprender a nadar, usted puede ver videos de los mejores nadadores del mundo, puede, ver, eh, puede leer manuales de cómo aprender a nadar, leer libros eh, inspiracionales sobre gente que no podía nadar y aprendió a nadar. Pero si usted no se tira a la piscina, no va a aprender. No aprender jamás. Entonces, la invitación es participen, hablen en inglés. Este es el momento en que tenemos para hablar en inglés. Y si nosotros no aprovechamos el momento de la clase, que es el momento idóneo para practicar nuestro inglés, mmm, seamos realistas. ¿Será que lo vamos a practicar fuera de la clase? Yo lo veo un poco difícil, ¿verdad? Así que aprovechemos el momento que tenemos ahora y participemos. Les digo esto porque a veces yo siempre lo digo. Si yo cuento con los dedos de una mano la gente que me participa, hay gente que constantemente está participando y yo lo felicito muchísimo y digo excelente. Me encanta que participen, pero también quisiera ver que los demás lo hicieran. De acuerdo. No estemos así, ¿verdad? Durante la clase como que participe el otro, yo solo voy a ver. No. Tratemos de hablar nosotros también es muy importante. Luego que tenemos levantar la mano, lo que les había dicho siempre que usted quiera participar, levante la mano, la mano virtual. Por supuesto, procuremos no solo activar el micrófono y hablar, porque eso pues interrumpe un poco y también eh, no es justo para los compañeros que, digamos, levantan la mano. Les digo así, a veces yo hago una pregunta y, digamos, tres personas levantan la mano. Yo le doy la palabra a las personas en el orden en que la hayan levantado. Ahí me aparece primero, segundo, tercero. Digamos, tres levantan la mano. Pero si de pronto hay alguien que dice, yo no me voy a levantar, yo solo voy a participar, ponen el micrófono y hablan. Entonces rompimos el orden de lo que estamos haciendo ahí y usted le pasó encima a los compañeros que tenían la manita levantada. Es como que estuviera usted en el supermercado y en vez de hacer la cola se metiera de primero, ¿verdad? Algo así. Así que si usted desea participar, pues siempre le voy a pedir levante la mano, no solo encendamos el micrófono y hablemos, sino que levante la mano para que sea justo con los compañeros, ¿verdad? Eso es muy importante. Luego, siempre mantener el respeto, ¿verdad? No es necesario decirlo, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer. Políticas de asistencia, tenemos que hacer el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje, nuevamente, lo que les decía. Eh, hay que completar todas las secciones, todos los ejercicios, para que usted obtenga el porcentaje necesario para pasar el nivel. La duración de las clases es de 60 minutos, nunca menos, ¿ok? Siempre 60 minutos. Así que si yo voy a procurar, si es posible, ¿verdad? Eh, entrar un par de minutos antes de las 7. Les digo esto porque yo tengo otra clase de nuevo después de esta y no puedo darme mucho el lujo de permanecer después de las 8. Porque ya me están esperando para otra clase en las 8. Entonces, eh, siempre de estos mismos cursos, por supuesto. Entonces, voy a estar yo procurando entrar un par de minutitos antes para obtener siempre 60 minutos exactos de nuestra clase. Puede pasar, nos podemos pasar uno o dos minutos, pero nunca nos vamos a, nunca vamos a tener menos de 60 minutos. Así que mi recomendación es, también ustedes procuren estar un par de minutos antes para, pues, pues aprovechar la clase entera verdad otros están acá reportándose que ya lograron ingresar excelente bienvenidos qué tenemos por acá también eh, cada clase queda grabada y disponible lo que les mencionaba hace un momento hay una lista de reproducción que les mandaron también en el correo en el cual se indica eh, entrando a cierto enlace usted entra a la lista de reproducción de YouTube y ahí está cada clase que vamos viendo eh, eh, obviamente no está inmediatamente después pues va a estar una par de horas o tres horas después pues. Primero tiene que procesarse el video y hay que subirlo, pues, digamos, antes de medianoche ya va a estar disponible. Okay. Good evening, teacher. Good evening, hello. Ok, luego vamos, inicio de clases, hoy 22 de mayo, por supuesto, las clases de 7 a 8 p.m. Tenemos que tener la cámara encendida, reiterando esto, y toma de captura de todas las pantallas de clase. Esto no aplica para este nivel. Aquí esto se fue de más, pero esto no aplica para este nivel propiamente. Hay que trabajar los ejercicios de la plataforma de clase y pues obtenga su diplomita al final. Y eso sería todo. Ahora empezamos ya de lleno. Vamos un poco rápido porque de, de hecho la primera unidad tiene un tema un poco fuerte. No fuerte más bien, pero sí que requiere cierta práctica y que necesitamos pues al cual necesitamos prestar mucha atención. Así que me presento nuevamente, este es inglés principiante módulo 2 y este soy yo, Iván Doñán, a su servicio. This is session number one. and today is May 22nd, 2023. Okay, vamos a hablar, estamos conscientes que es un nivel principiante 2, así que vamos a hablar bastante en español, pero vamos también a tratar de, pues, eh, digamos, intercalar el español con el inglés de manera que nos vayamos acostumbrando cada vez más y más. Okay lesson objective 1.0 okay by the end of this class you will learn vocabulary for talking about transportation additionally you will practice a conversation which illustrates this topic al final de esta clase ustedes aprenderán vocabulario para hablar sobre medios de transporte adicionalmente practicarán una conversación la cual ilustra el tema pero antes que se me olvide que estuvo a punto de olvidárseme vamos a pasar la asistencia esto es de todos los días. Si usted escucha su nombre, por favor indíqueme que acá está y vamos aquí. Adán Iglesias Velázquez. Adán Iglesias Velázquez, ¿está por acá? Adán Iglesias. Bueno, ahí lo veo conectado. Gracias. Hi, hi. Thank you. Bye, Arles, bye. Arles Ernesto López. Está Arles Ernesto López. ¿conectado? Presente, presente. Thank you. Baudilio Elenilson Rivera Martínez. Baudilio Elenilson Rivera Ramírez, ¿está por acá? Baudilio no está. Ok, Carlos Alberto Santos Sánchez. Santos Reyes, presente. Reyes, perdón, perdón, perdón. Santos Reyes. Me cruzó ahí los ojos, I'm sorry, thank you, ok, Carlos Edgardo Cruz González, ¿está por acá? Teacher thank, you. thank you, thank you, ok, Cecia jemima Ortiz Núñez, Cecia jemima Ortiz, Yemima Ortiz Núñez, está por acá, Cecia, presente, thank you, ok, David Antonio Rosales García, David Antonio Rosales García, Edith Consuelo Represa Toledo. Presente, teacher. Thank you. Enrique Pérez Lemus. Enrique Pérez Lemus, ¿está por acá? Creo que no está. Vamos. Erika Beatriz Guillén Pineda. Presente, teacher. Thank you. Ever Enrique Gallegos Mejía. Presente, teacher. Thank you. Uh, Ever Francis Alvallero. Por ahí lo veo. Thank you. Franklin de la O Ayala Hernández. Franklin de la O Ayala Hernández. Está por acá, Franklin. Ahí lo veo conectado. Ok. Ahorita, ahorita le está entrando. Ok, thank you, thank you. Herbert Aristides Oya Ruiz. Herbert Aristides Oya Ruiz, ¿está por acá? Herbert, Herbert. No, ok. Iván Alexis Rodríguez Asensio. Presente. Thank you. José Amilcar Reyes Cruz. José Amilcar Reyes Cruz, ¿está por acá? José Benjamín Gavidia Guevara. Presente, teacher. Thank you. José Ben Valentín Rivera López. Presente, teacher. Thank you. Juan Carlos Portillo Arias. Presente, presente, teacher. Thank you. Juan Francisco Arrabasal Calderón. Presente es arrozado al teacher. Ar, ah, perdón. Miren, ya es noche, tengo el sueño. No, perdón, Arrazábal, perdón. Bueno, no es no un apellido muy común, así que creo que se me vale un error. Ok, Arrazábal Calderón. Muchas gracias. Ok, Karen Julisa Vázquez de Aparicio. Karen Yulisa, ¿está por acá? Karen, 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 Karen. No, María Lourdes, Miros, Miroslava, dice aquí. Mansur Aguilar, ok. Hi, María teacher, Lourdes, ok. Thank you. Ok, thank you. Ok, ok. María Magdalena Cedillos González. María Magdalena, por acá. Cedillos González, no. Vamos con Mauro Orlando Vázquez Segura. Presente, teacher. Thank you. Mónica Ivette Merino Rivas. Present teacher. Thank you. Okay, thank you. Oscar Susana Castellano. Present teacher. Thank you very much. Salvador Manrique Hernández Vásquez. Present. Thank you. Santos Mauricio Arias Valle. Present teacher. Thank you. Por aquí veo a María Magdalena levantando la mano. Okay, aquí le ponemos. Good evening teacher. Good evening. Thank you. <laughs> Saúl Ernesto Martínez Portillo. Saúl Ernesto Martínez Portillo está por acá. Saúl, Saúl, okay, bueno. okay, Saúl, Saúl me, me contestó. Ah, ahí está, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Thank you. Wilber Rafael Rivas Arias. Good evening everybody. Good evening. Ok, bueno, eh, nada más voy a llamar a aquellos que no me contestaron la primera vez, por si acaso se incorporaron en ese momento. Baudilio Lenilson, ¿está por acá? Baudilio, Baudilio. No. Eh, David Antonio Rosales. David Antonio Rosales. No. Enrique Pérez Lemus, ¿está por acá? Enrique Pérez. ¿Tienen problemas, teacher? Se están tratando de conectar aquí. Ah, vaya, perfecto. Ojalá que sí puedan ingresar. Herbert Aristi de Soya. ¿Está por acá, Herbert? Todavía no Tiene se. Pro... Tiene problemas para conectarse, teacher. Ok, ok, thank you. José Amilcar Reyes, Cruz, ¿está por acá? ¿Ya ingresó? Todavía no. Bueno. Eh, Karen Julisa Vázquez de Aparicio. ¿Ya ingresó? Creo que aún no. Bueno, igual a los que no han contestado, pues se les llama de nuevo al final de la clase para corroborar que se hayan conectado. Comenzamos, okay. Let's do this. Transportation in the U.S. Take a look, okay. The top eight ways to get to work. Estas son las ocho maneras principales de llegar al trabajo que aparece acá. The first one. Estos son verbos, un poco de vocabulario que vamos a aprender. Drive, okay. Conducir. Esa es la primera. Segunda. Walk. Okay, algo importante sobre este verbo walk es que esta L es muda, no se pronuncia. You don't pronounce it, okay? So, así que no se dice walk, sino que walk, nada más, walk y únicamente así. Así que no vaya a pronunciar esta porque es, es muda. Walk. Luego tenemos take the bus, okay? That's the next one. Take the bus. Number 4 take the subway in this country El Salvador no okay this doesn't exist so take the subway then number 5 take the train in El Salvador no <laughs> okay no not really in the past and maybe in the future okay we don't know number 6 ride a bike okay andar en la bici verdad o montar la bici ride a bike number 7 ride a motorcycle okay and number eight, take a taxi or take a cab. Que es un cab, es lo mismo que un taxi, ¿verdad? Usted puede decir, take a taxi, o puede decir, take a cab. Así que aquí los tenemos. These, these are the transportation uh, methods in the U.S. Drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, and take a taxi or take a cab. Okay? So, here you go. My question is, y aquí le voy a preguntar. Veamos, y esto tiene que ver con el tema que vamos a ver. How do you get to work? ¿Cómo va al trabajo usted o cómo llega al trabajo? Usted puede decirme, por ejemplo, y aquí vamos a utilizar este mismo vocabulario, ¿verdad? Usted me puede decir I, luego me dice I drive, por ejemplo, yo manejo. O si usted vive bien cerquita, usted me puede decir I walk, ¿verdad? Si usted se va en bus, bueno, entonces me dice I take the bus, ¿verdad? Nadie se va en Subway, por lo tanto, no tenemos, nadie se va en tren, tampoco tenemos, a lo mejor usted llega en bicicleta, I ride the bike, ok, usted llega en moto, que es mucho más probable, I ride a motorcycle, y si usted pues se va en taxi o en Uber, ok, dice, I take a taxi, or I take an Uber, puede decir eso, así que mi pregunta es, y aquí, eh, volunteers, voluntarios, how do you get to work, Juan Francisco Arrazábal, ok, How do you get to work i Voy a mostrar acá. Uh, i ride a motorcycle i ride a motorcycle okay motorcycle. thank you okay thank you so, juan francisco Cesia. okay ortiz Vamos, uh, i take the bus i take the bus okay very good all right. Uh, thank you. Now, Arles Ernesto, how do you get to work? I ride a motorcycle. I ride a motorcycle. Okay, very good. Monica Yvette Merino, how do you get to work? I take the bus. I take, I take the bus. I take the bus. Okay, very good. Thank you. <laughs> Adan Iglesias Velasquez, how do you get to work? Adan Iglesias, your microphone. I drive. I drive. Okay, very good. Thank you, Saul Martinez. How do you get to work? I take the bus. I take the bus. Very good, Mariela Urdes, How do you how do you get to work? I walk. Ah, oh, really? Okay, nice. Vía cerquita. Eso nada mejor que vivir cerca donde uno trabaja. Se evita el tráfico. Okay, great. Thank you. Ahí estamos. Okay, very good. Let's continue. Conversation. Nice car. Okay, listen and practice. Well, you're going to practice. I need two volunteers, one man, oh, one woman, okay. to practice this. Voluntario, para oh, participar. Dear. Carlos and Cecia. Okay, Carlos and Cecia. Una, una uh, cuestióncita siempre acuérdense cuando su participación haya concluido, bajen la mano porque si no después yo me confundo, no sé si quieren participar o solo les quedo arriba. Ok, so Cecilia, you read Ashley's part and Carlos Alberto, you read Jason's part, please. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she tries to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus of the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Thank you very much. Okay, ¿qué dice Ashley? Nice car, Jason. Is it yours? ¿Es tuyo? Jason le dice, no, it's my sister's. Es de mi hermana. Okay, she has a new job and she drives to work, ¿verdad? Tiene un nuevo trabajo y maneja para ir al trabajo. Ashley says, is her job here in the suburbs, ¿verdad? Está el trabajo aquí en los suburbios, digamos los suburbios, ¿verdad? Que por lo general son las afueras de la ciudad, donde es bien bonito. The suburbs, so Jason says, "No, it's downtown. Está centro. That's downtown." Okay, Ashley says, "My parents work downtown. Mis padres trabajan en el centro también, but they don't drive to work. They don't drive. No manejan. Okay, they use public transportation. ellos ocupan el transporte público." Jason says, "The bus or the train." And Ashley says the train doesn't stop near our house. El tren no para cerca de nuestra casa. So they take the bus. Así que toman el bus. It's really slow. Eso es muy lento. And Jason says mm, that's too bad. O sea, qué mal, ¿verdad? Anyway, that's how it is. Let's take a good look at this. World power, family. Esto es adicional. No es parte, digamos, del del del. Uh, El contenido que tenemos que ver según el manual, según la plataforma, pero me pareció importante, así que lo vamos a incluir. Word power family. Complete the sentences about the Carter family, then listen and check your answers. Tenemos acá, Ann is Paul's, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente, el apóstrofe S se utiliza para decir a quién le pertenece. Así que decimos, Ann, aquí está, Ann is Paul's wife, es la esposa de Paul. Y aquí tenemos Jason and Emily, ¿ok? And you have the vocabulary here. Husband, wife. Father, mother. Son, daughter. Aquí en el chat tenemos una entrada. Baudilio Lenison dice presente. Vamos a ponerle acá asistencia. Thank you. Ok. ¿Qué tenemos acá? Number two. Jason and Emily are there. They're what? Son sus qué? Carlos Alberto. Son. Mm, Jason is the son. But together they are. Children. 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 That's right. Okay. Jason and Emily are their children. Aquí alguien puede decir teacher, pero children, que no es niños. Sí, pero también significa hijos. Hijo o hija. Ok. Así que usted, aunque ya estén grandes sus hijos, ya hasta trabajando, y usted puede decir my children, de todas formas, ¿verdad? Hasta hijos pueden tener ya sus hijos, <laughs> pero usted puede decir siempre my children. So, uh, the next one, thank you. Number three, Paul is Anne's. Raise your hand if you know the answer. María Lourdes. Husband. 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 Okay, husband. Okay, husband. Very good. Thank you. Siempre recordemos, levantemos la mano, esperemos que se nos indique, ¿verdad? Para poder participar. Okay. So, thank you very much. Paul is Anne's husband. Okay, number 4. Jason is Anne's Paulilio, Helenison. Children. Ah, uh, children is plural. Es el plural. Children. Ajá. Children. Por eso siempre levantemos la manita antes de 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 eh, el micrófono, ¿veamos? Jason is Anne's, ¿cómo nos quedaría acá? Tom. Son, okay, así es, oh. Jason is Anne's son, entonces Jason is el hijo de Anne, okay, very good, number five, Emily is Paul's, raise your hand if you know the answer, levanten la mano si conocen la respuesta, María Magdalena, daughter, daughter, okay, let's see, correct, okay, J Emily is Paul's daughter, very good, number six, Jason is Emily's, raise your hand if you know, Jason is Emily's. Cecilia, brother. Brother. Okay, that's correct. Very good. Thank you. Number seven. Emily is Jason's. Raise your hand, please. Emily is Jason's. Then Iglesias? sister. Sister. Okay. Very good. That's the vocabulary. Number eight. Paul and Anne are Jason's. Who knows? María Magdalena. Parents. Parents. That's correct. Okay, I need water. Okay, so Paul and Anne are Jason's parents. Very good, very good. Que tenemos acá kids is como children, pero de nuevo, aunque ya estén grandes, ¿verdad? Usted a sus hijos les puede decir my children, no hay problema. Incluso my kids, pero un poco informal. Ok, mom is uh, informal for mother and dad is informal for father. Esto es como que usted diga cuando dice mother and father, madre y padre. Cuando usted dice mom and dad, es mamá y papá, ¿verdad? Y se puede ir todavía un diminutivo y puede decir mami, ¿verdad? Como mami o daddy, que quiere decir papi, ¿verdad? Como le digan sus hijos a usted, ¿verdad? Si tiene hijos. So, very good. You have the vocabulary. Muy importante el vocabulario. Así que tenemos wife, esposa, ¿verdad? Children, hijos. Cuando decimos hijos incluye a eh, varones y hembras, ¿verdad? Chicos y chicas. So, children. Luego tenemos husband, que es el esposo, son, el hijo, solo varón, ¿okay? Daughter, la hija, ¿verdad? La chica. Uh, brother, hermano, sister, hermana, parents, padres. Se refiere al padre y a la madre. Okay, ambos, Aquí están. Paul and Anne are the parents, Aquí está. And Jason and Emily are the children, okay? Do you have any questions about the vocabulary? ¿Alguna pregunta acerca del vocabulario? ¿Ninguna? Okay, let's continue. By the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs, okay? Todo tipo de verbos, de hecho. Al final de esta clase serán capaces de hacer oraciones en presente simple utilizando verbos regulares. La verdad es que se va a cubrir regulares e irregulares al mismo tiempo, pero bueno, no hay problema. Grammar focus, ok. Simple present statements. ¿Qué tenemos acá? Usted dice, I walk to school, ok. En el nivel 1 estudiamos el verb be. Básicamente es el verb be es lo que vimos y si no me equivoco vimos también un poquito de present continuous verdad present continuous para decir lo que estamos haciendo en este momento entonces esos fueron digamos los tiempos verbales que logramos estudiar vimos el presente del verb be y vimos también el present continuous este nivel vamos a ver un eh, digamos tiempo de verbo que es un poquitín más complejo Pero sumamente importante es de los básicos, es el simple present. Como se utiliza, usted dice, I walk to school. Si usted quiere decirlo en negativo, I, sería, I don't walk to school. Vamos, you ride your bike to school. He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. Negative form, la forma negativa. I don't live far from here. You don't live near here. He doesn't work downtown. She doesn't drive to work. We don't live alone. They don't need a car. Contractions don't is do not, doesn't is does not. Pero por supuesto, esto, ¿verdad? Es una forma muy compacta de explicar el tema. Siempre que tenemos un grammar focus, a mí me gusta. Mostrar esto, ¿verdad? ¿Qué es, digamos, la explicación adicional? Esto siempre acuérdense, se lo voy a compartir. Es más, voy a tomar ya la captura antes que se me olvide. ¿Dónde está el grupo? Ustedes tienen un icono azul, No. Quiero ver. Sí, un icono azul. No los encuentro, ya lo vi. Ok, principiante 2. Bueno, todos están escribiendo al mismo tiempo. Espero no se pierda esta imagen entre tanto mensajes. Pero ahí va, la primera. Ok. Ya les mandé la primera. Ok, uh, Present Simple. ¿Qué dicen ellos? We read a lot. Nosotros leemos mucho. We read a lot. ¿Y qué tenemos acá? They are looking at their books. Están viendo sus libros. ¿Qué vemos la estructura que vimos del primer nivel. They are looking at their books. They read a lot. Ellos leen mucho. Ok, y luego tenemos a este chico que dice, I like ice cream. O sea, me gusta el helado. I like ice cream. So he's eating ice cream. He likes ice cream. Okay. ¿Cómo funciona esto? Present simple affirmative form. They read, he likes, I work. etcétera. That's the present simple tense. En algunos textos lo van a encontrar con el nombre present simple y en otros simple present. Es lo mismo, solo que el orden de las palabras cambia, pero es el mismo, ¿verdad? De nuevo, en algunos lugares lo van a hallar como present simple y en otros le van a llamar simple present. Usted no se confunda, que estamos hablando de la misma cosa. ¿Cómo se utiliza? Usted va a utilizar el verbo en su forma base, es decir, el verbo sin modificar. De ninguna manera, cuando el sujeto sea I, we, you or they. Si el sujeto es I, we, you o they, entonces usted para conjugar el verbo simplemente tiene que utilizarlo en su forma base, es decir, su forma sin modificarle nada al verbo. Así como es. Usted dice I read, we like, you work, they live, tenemos watch, do, and have. Ahora, ¿dónde va el cambio? El cambio va cuando el sujeto es he, she o it o sus equivalentes. Por supuesto, si usted dice Susana, entonces es el equivalente de she, ¿verdad? Entonces, ahí aplica también. ¿Qué pasa cuando es he, she o it? ¿Okay? Tenemos que el verbo va a variar un poco. Fíjese bien acá, dice reads, with an S. likes, works, lives. Watches, does, has. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va? Usted se puede fijar cuando el sujeto es he, she o it, el verbo varía levemente. Por lo general, solo se le agrega una S, pero hay algunas reglas, ¿verdad? Que las vamos a ver hoy. Esperemos. Cada 15 minutos más. So, remember, he works. She lives, it rains, etc. I work in an office. ¿Qué dice acá el ejemplo? I work in an office. My brother works in a bank. ¿Por qué lleva la S el verbo works? ¿Quién me puede decir por qué decimos works y no work en este caso? Wilber Rafael. Eh, porque es el equivalente de he. Así es, eso es correcto. Muy bien. Porque cuando decimos my brother es como decir he. Y como ya sabemos que con he el verbo va a llevar esa S, en este caso works, entonces decimos my brother works in the bank. Very good. Aquí le voy a compartir esta diapositiva. Veo que algunos están ahí tomando apuntes, tomando apuntes. Está bien que tomen apuntes, pero eh, la recomendación es eh, mejor veamos esto. Acuérdense que de todas maneras esto se lo voy a pasar por WhatsApp. Igual queda el video después grabado, así que no... No hay donde, mucho donde perderse. Les digo porque a veces uno por estar tomando punte se queda, ¿qué pasó? <laughs> y uno no entiende porque uno estaba concentrado en copiar. Ok, veamos. ¿Qué dice? Amanda lives in Houston. De nuevo, Amanda lives. ¿Por qué? Porque Amanda es she. She lives in Houston. Her parents live in Chicago. Ahora, ¿quién me puede decir por qué en este caso ocupamos live? Her parents live in Chicago. ¿Qué será aquí? Raise your hand. María Lourdes. Porque seguimos hablando de Amanda, solamente que este, o sea, bueno, como, como, como me ordeno para explicar. Okay, este, okay. Eh, no estamos hablando en tercera persona. Uh -huh. Sino que estamos hablando este en segunda serie esta, eh, eh, sí, ¿Verdad? De, ¿verdad? de hecho, eh, sí es una tercera persona, pero es la tercera persona del plural. Cuando ocupamos he, she, it, es la tercera persona singular, pero existe la tercera persona plural. ¿Cuál sería esa? Veamos, aquí nos ayuda. Sería they. Ah, así es, así es. Ok, no, no they. hay problema, no hay problema. Usted tenía la palabra, no hay problema. They, así es. Cuando decimos her parents, es el equivalente de they. Y como con they ocupamos el verbo en forma base, entonces decimos her parents live en Chicago. Ahí está. Y luego tenemos, it rains a lot in the winter. It llueve mucho en el invierno. Excepto este invierno, está más seco que. Gran calor y no llueve. Ok, I have. Veamos. Este es un caso de un verbo que es un poco diferente. I have. En el caso de have, tiene su propia forma para he, she, it. Y esa forma es has. Ok, has. Aquí están los ejemplos. John has lunch at home every day. Hablando de eso, ¿verdad? Creo que les mencioné esto en el nivel uno, pero por si acaso se lo repito. Hay un verbo que se utiliza para las comidas del día o casi cualquier cosa que uno pueda comer. Las comidas son breakfast, lunch, and dinner. Entonces, cuando usted desayuna, usted dice have breakfast. Cuando almuerza, have lunch. Cuando cena, have dinner. ¿De acuerdo? Cualquiera me puede decir ahí, teacher, pero si es comida, ¿por qué no ocupamos el verbo eat, que es comer? Se puede decir también, pero no es igual de común. Lo más común, y ustedes lo van a escuchar, que cuando alguien desayuna, van a ocupar el verbo have. Cuando almuerza, have también. Cuando tiene la cena, también have. Así usted puede decir, por ejemplo, I have breakfast at 6 a.m., digamos. I have breakfast at 6 a.m. Es como yo desayuno a las 6 de la mañana. Usted puede decir I have, perdón, I have lunch at noon. esto ya lo vimos también en las horas, ¿se acuerdan? I have lunch at noon. Usted puede decir I have dinner at, bueno, digamos que antes de la clase, así que 6.30 p.m. Bueno, tal vez después de la clase, terminamos algo temprano. So así va, verdad. Entonces se ocupa have. Pero si el sujeto es he, she o it, no vamos a ocupar have, sino has, tiene su propia forma. John has lunch at home every day. Lucia has two children. Aquí está el dibujo, ¿verdad? Lucia has. Uy, three dice ahí. Originalmente tres quería encontrar, pero no encontré el dibujo de tres, así que le puse dos. Pero se me olvidó cambiar esto. Ok, bueno, ahí está la corrección. Lucia has two children. I'm sorry. Más, les voy a mandar esta diapositiva otra vez porque ya vi que me equivoqué y me queda la elección de no andarla mandando hasta que ya esté seguro que esté todo bien corregido. Ah, en caso omiso del anterior. Esta es la mera. Ok. Lucia has two children. Ok, let's continue. ¿Qué vamos a aprender acá? Antes de irnos tenemos 10 minutitos y creo que es suficiente. No son muy complicadas las reglas. Present simple spelling rules, ok importantísimo, no se trata solo de agregar la S al verbo, en la mayoría de casos sí, pero hay unas excepciones, y eso es lo que vamos a ver ahorita. So, first, <coughs> add S to most verbs. Para hacer la forma en present simple de he, she, it, lo más común es que simple y sencillamente le agreguemos una S al verbo. Así, el verbo work se convierte en works, el verbo live se convierte en lives, y el verbo read se convierte en reads. Y esa es la forma general. Eso es lo que usted va a hacer siempre. Le va a agregar una S. Excepto, ok, Herbert dice que ya ingresó. Vamos a tomar asistencia acá. ¿Está Herbert? Ahí está. Thank you, Herbert. Ok, ¿qué tenemos acá? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Los siguientes son los casos especiales. Veamos. Add ES to verbs ending in S, Z, X, SH. CH o O. Si el verbo termina en su forma base, el verbo en forma base termina en S, Z, X, SH, -S CH o O, entonces no solo le puede agregar una S, va a tener que agregarle ES. Por ejemplo, tenemos el verbo miss, que es, digamos que usted le está apuntando algo con un dardo y no, no le pegó, entonces miss. Pero también miss es extrañar. También usted extraña a una persona. Miss termina en S, así que se vuelve Mrs. ES. Fix, arreglar, termina en X, así que fixes, finish, SH, finishes, watch, CH, watches, do, o, oh, does, go, o, oh, goes. Esa es la segunda regla, ¿verdad? Termina en S, Z, X, SH, CH o O, oh, entonces usted le va a poner ES. Muy importante. Next, y esta es la otra regla, ¿verdad? Solo son tres. If a verb ends in consonant plus y, you have to change y to ies. ¿Okay? ¿Qué pasa acá? Si el verbo termina con la combinación consonante y y, entonces usted va a cambiar ese y por ies. Aquí tenemos ejemplos. Study. Aquí tiene usted. ¿Cuál es la combinación final? Consonant d and y. La consonante d y luego va y está las condiciones reunidas, por lo tanto, usted va a cambiar ese Y por IES, studies. Tenemos otro ejemplo, try, que es intentar o probar también, ¿verdad? Try termina en consonant R y luego Y. Así que aquí está, la regla se cumple, por lo tanto, usted va a cambiar ese Y por IES. Así que para he, she, it, usted va a decir studies, he, she, it, tries. Pero, ¿qué sucede? Si no hay una consonante antes del y, por ejemplo, en el caso del verbo, digamos, ¿cuál sería? Play. Aquí tenemos. ¿Qué pasa acá? Aquí no hay una consonante antes del y. Termina en y, sí, pero antes de esa va una vocal. Así que, ¿qué va a pasar acá? No le cambia nada, solo póngale la s y ya estuvo. Así decimos: he plays, she plays, it plays. Y nada más. ¿Ok? Acuérdense, si hay una vocal y luego Y, no le vaya a cambiar nada, solo agregue la S y haz tú. Y esas son las reglas, nada más. <laughs> no muy complicado. ¿Ok? Antes, son las 8.54. Quiero ver... Ah, esto, muy importante también. Antes de pasar a asistencia, vamos a ver esto. Um, si ustedes recuerdan, algo que mencionamos en el primer nivel también fue que siempre que vemos un tiempo de verbo hay que saber dos cosas. La primera es estructura. Esta es la estructura. Usted tiene que saber la forma en que se va a estructurar la el nuevo tiempo verbal. ¿Qué es lo que acabamos de ver? No muy complicado, ¿verdad? Pero aquí sigue lo otro que es igual de importante y que muchas veces cuando estamos aprendiendo el idioma lo pasamos por alto. El uso, es decir... Este tiempo verbal no se ocupa cuando uno quiere, se utiliza en ciertas circunstancias. Así como vimos en el primer nivel que ocupamos Present Continuous, cuando algo está sucediendo en este momento, ¿verdad? Ese es cuando vamos a ocupar Present Continuous. Pero Present Simple se utiliza en otras circunstancias y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuándo vamos a ocuparlo? We use the Present Simple for facts, que son facts, son hechos, verdades. Esos son los facts. Por ejemplo, usted que dice, I like big cities. A usted le gustan las ciudades grandes. Dice, I like big cities. Me gustan las ciudades grandes. Dice. Entonces, usted va a San Francisco, se siente súper bien, ¿verdad? A California, se siente súper bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Esto es un hecho, es una verdad. Es algo Lo que a usted le gusta, le gusta. ¿Ok? Así que ahí no hay vuelta de hoja. Your English is good. You speak very well. Tu inglés es bueno, lo hablas muy bien. Es la verdad, ¿ok? Es un hecho que usted habla inglés bien. Entonces, cuando estamos hablando de facts, ocupamos present simple, como vemos acá. Tom works very hard. Él trabaja muy duro. Así es él, ¿verdad? Es un hecho que él trabaja muy duro. Así que present simple. Y aquí, que tenemos? He starts at 7.30 and finishes at 8 at night. Comienza a las 7 y media y termina a las 8 de la noche. Bueno. Le gano yo a él. Yo comienzo más temprano y termino más tarde. Ok. The earth goes around the sun, ¿verdad? La tierra va o gira alrededor del sol. Eso es una constante, es un hecho y eso no cambia. Por lo tanto, vamos a ocupar present simple, como lo vemos acá. We do a lot of different things in our free time. Hacemos muchas cosas diferentes en nuestro tiempo libre. Otro hecho, ¿verdad? Por lo tanto, present simple. It costs a lot of money to build a hospital. Cuesta mucho dinero construir un hospital. Claro, hay que equiparlo. No puede ser un hospital pequeñito. ¿verdad? Tiene que tener todo tipo de especialidades. Así que es carísimo. It costs a lot of money to build a hospital. Eso es un hecho. That's a fact. Así que todos estos son hechos. Por lo tanto, son verdades. ¿verdad? Que por lo general no vamos a discutir porque sabemos que así son. Así, así se utiliza present simple. ¿Y cuál es la otra forma de utilizarlo? Habits and routines. Cuando usted está hablando de actividades rutinarias, cosas que usted o alguien más hace con determinada frecuencia, ya sea todos los días o una vez al año, una vez cada cinco años o diez años, pero la cosa es que se repita cada cierto tiempo. Entonces estamos hablando de habits and routines. Cuando tenemos habits and routines, entonces también vamos a ocupar present simple. Tenemos, por ejemplo, I take a shower every day. Dice, yo tomo una ducha o me, me ducho todos los días. Eso es un hábito, ¿verdad? hace todos los días tal vez un día no lo va a hacer verdad pero uh, bueno no quiere decir de que con eso ya se rompe el hábito es algo que hacemos con cierta regularidad se repite una y otra vez por lo tanto utilizamos present simple my friends and I go to the movies on Sundays vamos al cine los domingos o sea cada domingo vamos al cine verdad we go to the movies she has a cup of tea at four every afternoon verdad ella toma se bebe en este caso una taza de té a las 4 todas las tardes es un hábito que tiene y lo hace todo el tiempo por lo tanto ocupamos present simple Sam never eats breakfast ok, never eats breakfast nunca lo hace, también se toma como algo no pasó ayer, no pasó hoy, no va a pasar mañana. Por lo tanto, es una y otra vez. Sam never eats breakfast, nunca desayuna. We always walk to work. Siempre caminamos al trabajo. Todos los días que tenemos que trabajar, caminamos. Así que es un hábito, es una rutina. Vamos a parar acá y voy a tomar asistencia porque tengo poco tiempo y, como les mencionaba hace un momento, hay otra clase después de esta. Así que eh, veamos. Únicamente tomo asistencia acá. De, si ya están por acá, me lo indican, por favor. David Antonio Rosales García. ¿Se encuentra por acá, David Antonio? David Antonio. No. Ok. Enrique Pérez Lemus. ¿Se encuentra por Maricotó acá? En tierra de que no se pudo conectar. Híjole. Bueno, gracias por avisarme. Enrique Pérez igual David Rosales estuvo conectar ahí ticho ah ok, David David Rosales y Enrique Pérez verdad no se pudieron conectar Ok. vamos entonces José Amilcar Reyes Cruz está por acá José Amilcar se logró conectar e igual igual ticho no tuvo tu, tu problemas ahí okay thank you Karen Yulisa Vázquez de Aparicio Karen Yulisa no la veo en la lista así que no creo que no se logró conectada, ok, bueno vamos ahí eh, recuerden siempre ¿verdad? Eh, ya están los según la la, eh, la plataforma siempre recordemos si, si no estamos participando el micrófono ¿verdad? tiene que estar desactivado ok ah, vayamos siempre ya completando los ejercicios de la plataforma ahorita ya dimos una explicación, acuérdense que la clase va a quedar grabada siempre Así que vayamos adelantando estos ejercicios. Ya ahorita iríamos más o menos por la sección. Sería, ten, les invito a que vean este video. Ahí aparece la explicación también. Lean el transcript. Y lesson objective aparece acá. Simple present statements, que es lo que acabamos de ver. Solamente hemos visto la forma afirmativa, ¿verdad? Present knowledge check. Aquí aparecen. Ajá. Vaya contestando. Sí, es, todas son afirmativas hasta este punto. Así que hasta, hasta ahorita podrían contestar perfectamente esta, sin ningún problema. Bueno, no, aquí aparece una negativa. Igual, trate de hacerlo. El día de mañana vamos a dar la explicación correspondiente. ¿Verdad? Para que no vayamos a quedar perdidos y si existe alguna duda pues igual la vamos a ventilar. Usted no se preocupe que estamos acá para ayudar. De nuevo no tengan miedo de participar, no tengan miedo de expresarse. ¿Verdad? Que aquí pues eh, somos un equipo y pues la idea es aprender juntos. Y trate siempre, les invito a no tener digamos pena, a veces no participamos porque tenemos un poquito de pena, tenemos un poquito de vergüenza. Si usted se equivoca, yo siempre digo esto: no pasa nada, lo peor que va a pasar, y digo lo peor entre comillas porque ni siquiera es algo malo, es que yo le voy a corregir de, manera, de la manera más respetuosa posible, ¿verdad? ¿verdad? Así que no tenga miedo, ¿verdad? Yo no, yo no soy de los que lo van a achicar ni nada. Podemos tener un poquito de buen humor, ¿verdad? Porque a veces tal vez lo que decimos puede resultar gracioso, pero nunca va a ser en tono de burla, ¿verdad? Sino más bien de buen humor, de pasarla bien.